amigos del Palomazo, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es miércoles de video otra vez. Y pues les quiero contar una anécdota que me pasó la otra vez. Me fui a una fiesta con unos amigos y estuvimos pues ahí un rato bebiendo, pasándola padre, cuando llegó una banda que la verdad pues se veía bastante interesante, que iba a echarse unas rolas muy buenas ahí y que le íbamos a pasar igual todavía chido. Cuando empezaron a tocar, no. Digo, no es por nada, pero las bandas que hemos entrevistado aquí en el programa del Palomazo han sido buenas, se ve que les gusta lo que hacen. Esta banda la verdad dejaba mucho que desear, no estaba nada padre, traían una actitud así hasta como de divas. Entonces, pues después llegué a mi casa con un mal sabor de boca acerca de lo que se supone que iba a amenizar la fiesta. Y me puse a pensar y a reflexionar un poquito acerca de lo que se necesita para ser un buen músico y tener, pues, éxito. Así es que yo consideré 5 puntos importantes que si tú estás queriendo empezar a animarte a tocar con tus amigos o qué sé yo, pues los tengas en consideración. Eso obviamente no son reglas ni nada. Si me faltó alguno, ojalá me lo puedan compartir. Pero yo consideré estos, ¿va? El primero, que creo que es muy importante, es el talento, ¿ok? Si sabes tocar algún instrumento, preocúpate por ser bueno y por seguir aprendiendo acerca de ese instrumento para que te perfecciones, ¿ok? Si no tocas ningún instrumento y lo tuyo es más así como que la voz, también eso tiene un arte. Tienes que trabajar bien acerca de las entonaciones y todo lo que favorezca a los agudos o graves que quieras lograr dentro de una canción, porque no está nada chido que de repente a algunos hombres se les salga como que su gallísimo así bien potente. Igual mujeres les ha pasado y dices, ay no, por Dios, córtale, vete, ¿no? O sea, está bastante desagradable el oír los gallos de un güey cantando cuando la verdad no se preocupa en trabajar eso. Sería el punto número uno. Y el punto número dos que yo vi es actitud rockera, actitud de cantante, pues. Si tu género va a ser el rock, que todo tu estilo vaya de acuerdo a lo que estás tocando, porque no está nada chido que tu ropa esté como que bien fresa y tú estés tocando metal. O sea, como que no va, ¿no? O al revés. Entonces, que tu actitud sea positiva, que no te sientas diva. O sea, está padre que has logrado algo. Eso le pasa a las bandas que a lo mejor sí son buenas, pero que ya como que están flotando sobre una nube que la verdad no, en cualquier momento, así como eres muy bueno, puedes caer. Entonces, no te sientas diva, disfrútalo, sigue siendo igual de sencillo. Créeme que nosotros como público lo agradecemos mucho que todavía tengas ese lado sencillo para valorar al público, porque nosotros somos los que decidimos si la banda es buena o no, ¿ok? Entonces, que tengas una muy buena actitud ante todo, ¿vale? También consideré que el punto número 3 serían las ganas. Es importante que, pues, vas a tocar muchas puertas. Entonces, que no a la primera que te digan que, ¿sabes qué? No, la neta, no necesitamos una banda como tú, no nos gusta y todo. Que te desanimes, o sea, no se trata de eso. Échale ganas. Si tú crees en esto y estás consciente de que te estás esforzando y de que tú puedes, ahora sí que, sobresalir, tú síguele. No quites el dedo del renglón, ¿vale? Y lo mismo, lo vuelvo a repetir, el hecho de tener una actitud bien positiva no está peleado con las ganas, ¿ok? También considero que es muy importante una buena administración. Porque muchas veces pues tenemos así como que no nada más nos dedicamos, bueno, ustedes bandas, yo no tengo ninguna, pero no nada más tenemos un trabajo, tenemos como tres, ¿no? Puedes aparte tocar en tu banda los sábados y tener tu trabajo fijo. Entonces, administra bien tus tiempos para que no quedes mal en algún evento y tengas que estar cancelando. Lo digo, a mí me ha pasado con esto del Palomazo, que luego me falla la cámara o que luego me falla alguna otra cosa y tienes que cancelar. Y no está nada padre decirle a alguien que, pues, que para la próxima, que ahorita no se puede. Entonces tú procura no hacerlo también con tu banda, está bien. Va a haber ocasiones en las que pues no queda de otra, salen contratiempos y pues tienes que cancelar el evento, pero que no sea porque estás mal organizado.
¿ok? Entonces, una buena administración de tiempos y de dinero. No te gastes el dinero que aún no tienes. Eso yo creo que igual le aplica para todo. No gastes el dinero que no tienes. Cuando empieces a generar ganancias, entonces sí, inviértele a más instrumentos, a mejorar un poco el equipo que tienes de audio, a todo lo que sea en ese momento necesario para ti. Solamente así, cuando ya empiezas a generar un poco de dinero. Y la que le he preguntado a algunas bandas que pues conozco y demás, que creo que es un punto muy, muy, muy importante, es que tengan mucha, mucha paciencia, chavos. Todos han coincidido que esto es como una carrera de resistencia, donde tienen que estar, ahora sí que, conscientes de que no en un año o en dos van a lograr el éxito que los Ramones lograron, ¿no? O sea, no manchen. O sea, hay que ser conscientes, hay que estar esforzándose bastante en esto. Y si es lo que tú amas, es lo que realmente quieres hacer, aviéntate. No cuesta nada, un poco de tiempo nada más, pero es preferible decir, lo intenté y pues la neta no pegamos, a decir, híjole, si lo hubiera hecho, si nos hubiéramos aventado. Yo creo que siempre es muy importante que le eches todas las ganas que puedas, que esté en ti y que te esfuerces bastante en lograrlo y mucha, mucha paciencia, ¿ok? Y bueno, así que yo consideré que estos eran como que los 5 puntos más importantes si tú te quieres animar a sacar tu banda o a ser solista, porque también está chido, es bastante valor también. Así es que, de antemano, es un privilegio el estar cantando y el estar expresando por medio de la música algún sentimiento. Entonces, disfrútenlo, chavos, en serio, porque si no, yo lo digo como público, no está nada padre que te esperas algo de una banda y que resulta que dices, o sea, güey, vete, no sé, dedícate a otra cosa porque te vas a morir de hambre. No está nada chido. Entonces, en serio, disfruten todo lo que hacen y aplica para todo. Lo que vayan a hacer, disfrútenlo mucho. Y si no, búsquenle por otro lado, no sean tontos, ¿va? Y bueno, la semana anterior, ya tuvimos un ganador del primer disco, fue Jorge Panto. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros, por ser buen suscriptor en YouTube y buen suscriptor en Facebook. Ha sido activo en las dos redes, nos comentas, nos regalas likes en los videos, nos das tus comentarios, tus likes en Facebook. Te lo agradecemos mucho. Y el disco que Jorge Panto eligió fue el de Iron Maiden. Así es que, ¿voló? Iron Maiden voló luego. Y nos quedan 3 discos más, que es Sex Pistols, los Guns N' Roses y Limp Bizkit, ¿ok? Todavía están vigentes. Todavía tú puedes ser el ganador del siguiente disco, el que tú quieras. Todavía puedes elegir. ¿Y qué más? Pues regálenos igual más likes, compartan la página, suscríbanse. En este video van a ver la primer parte de la frase completa que aparecerá después en el segundo video de la semana. Y el viernes vamos a pedir que nos escriban ustedes ahí en Facebook cuál es ya la frase completa de un video y de otro, que apareció en un video y en otro. Y el viernes, como que ahora vamos a cambiar de hora. Les vamos a avisar en Facebook más o menos como a qué hora va a ser, para que todos tengan oportunidad, ¿ok? Porque igual y tú estabas en la escuela y no, por eso no ganaste y no pudiste escribir la frase. Pero entonces lo vamos a hacer un poquito más tarde esta vez y así tal vez nos va a tocar más noche el próximo concurso. Nosotros les vamos a avisar, pero el chiste es de que todos tengan oportunidad de ganarse uno de los discos, ¿ok? Brenda Katana, ¿quién más? Edgar Verdeguiel, creo que así es. Muchísimas gracias. Sigan así, chavos, son uno de los favoritos hasta el momento. Ya los tenemos así como que detectados. Ojalá ustedes se puedan llevar alguno de nuestros discos que pues quedan, ¿vale? Y nos vemos el siguiente miércoles, ahora sí ya con banda. De verdad, ya nos urge irnos a tocar con una banda igual de chingona como las anteriores. Ya el próximo miércoles les vamos a pasar el video con una nueva banda. Esperemos que les guste. Y si tú tienes alguna, pues ¿qué esperas? Contáctanos, te vamos a buscar. Estas entrevistas todavía no tienen costo. No, no es cierto, no tienen costo.
Y nada más nos ponemos de acuerdo, mándanos un mensajín de que, oye, nos gustaría que nos entrevistaran y nos ponemos de acuerdo para ver a dónde te vamos a ir a buscar. Y te entrevistamos. Ya ves que está bastante divertido el asunto. Nos encanta entrevistar a todo el que se deje, ¿ok? Entonces nos vemos el próximo miércoles, chavos. Muchísimas gracias. Todavía estamos en concurso de los discos. Nos quedan 3. Cuídense. Bye.